Este curso ha traído muchas actividades y el equipo Más Universidad ha recorrido gran parte de las facultades para que pudierais estar siempre informados. Aquí os dejamos un breve repaso de todas ellas. Pues mi nombre es Alejandro Carnicero y estudio cuarto de Bellas Artes. Y lo que más destacaría de Bellas Artes quizás es la multitud de disciplinas que tiene y que toca y que bueno, puede formar todo tipo de perfiles y sobre todo personas creativas, que creo que hoy día es lo que fundamentalmente las empresas están buscando. Soy Carmen García Cela, profesora titular del Departamento de Filología Francesa y hasta hace unos días coordinadora del grado en estudios franceses. Quiero agradecer a la doctora Merchan su invitación para estar hoy aquí, para poder hablar con estos alumnos que serán los que ingresen el año que viene en la Universidad de Salamanca con los bolsillos llenos de ilusiones. Yo les abro las puertas para una ilusión que es la de la Facultad de Filología con sus 11 titulaciones y con toda esa diversidad de lenguas que oferta nuestra facultad, hasta 23 lenguas a las cuales nuestros estudiantes pueden optar. Insisto mucho en que trabajar con las lenguas no es solamente manejarlas de manera instrumental. Las lenguas hay que habitarlas y hay que dejarse habitar por ellas. Ese es mi plan de trabajo y es mi deseo para los estudiantes que ingresen a nuestra facultad. Yo soy Enrique Blanca, estudiante de la Facultad de Geografía e Historia, y realmente vengo aquí a hablar de las salidas profesionales de las 5 carreras de la facultad. Son salidas profesionales muy diversas, aunque en principio todo el mundo piensa que lo primero es el profesorado. Sin embargo, tenemos desde edición de textos, crítica de textos, evaluación del patrimonio cultural, realización de investigaciones referentes al arte, a la historia y a distintos tipos de estudios interdisciplinares en la rama de geografía e historia. Yo soy Crispolo Travieso, profesor de la Facultad de Traducción y Documentación, y hoy venimos a hablar un poco de los grados que impartimos en nuestra facultad y que claramente tienen en común que están muy vinculados a la realidad laboral y que son grados porque la sociedad demanda. Por un lado, el grado en traducción e interpretación, donde es evidente que la importancia de la comunicación lingüística en muchos niveles es necesaria. Y por otro lado, y quizás menos conocido, el grado en información y documentación, que también es absolutamente necesario, por más que no sea tan habitual en los planes de estudios de bachillerato. Es porque realmente somos consumidores de información, estamos muy habituados a tener que manejar información de todo tipo y precisamente en eso consiste pues nuestra carrera. Además tenemos dos dobles grados, en este caso en traducción e interpretación junto con derecho, una especialización que también es muy requerida, y por otro lado el grado en información y documentación junto con administración pública y ciencias políticas. También es una demanda social en estos tiempos de pues, transparencia y de utilizar esas redes sociales y la información pública, protección de datos. En fin, en definitiva son dos profesiones muy vinculadas a la práctica profesional. Trabajan en muy distintos ámbitos. A los grados de biotecnología, de biología y de ciencias ambientales, contar un poquito la diferencia que hay entre ellos para la gente que tenga dudas sobre qué rama escoger o qué quiero hacer en relación a lo que me quiero dedicar. Lo mejor de la carrera es en sí las prácticas y la oportunidad de tener ese contacto directo con la naturaleza y de verlo todo en vivo, porque sí que es verdad que tenemos las prácticas de laboratorio y prácticas durante todo el curso que ves muchas especies, pero en el laboratorio, o sea, ya disecadas, en formol, etcétera, que ya están muertas, pero el poder verlas y buscarlas tú en la naturaleza quizás es lo que más te llena. Nuestro centro se imparte en 6 titulaciones de grado, 4 de ellas son de ciencias básicas y 2 de ingeniería, y dentro de además de las 4 de los 6 grados que se imparten,
En nuestro centro también hay diversos másteres, también relacionados o continuación de estos grados, varios programas de doctorado y, bueno, en general nuestro centro es un centro bastante multidisciplinar y que proporciona, pues, a nuestros estudiantes una formación científica en la mayor parte de los casos y también con transferencia tecnológica, como es en el caso de las ingenierías, y creo que, pues, son titulaciones que son muy interesantes para los estudiantes, tanto no solo para mejorar su formación científica, sino también para mejorar su salida al mercado laboral, puesto que la formación que damos les permite, pues, acceder a un mercado de trabajo muy amplio, que va desde puestos de consultorías tecnológicas, puestos administrativos, empresas, etcétera. Es una salida, son salidas que en esta facultad nosotros intentamos favorecer, porque en todos nuestros grados los alumnos pueden realizar prácticas externas en empresas. Debemos decir que este año, en ese capítulo, pues hemos llegado a gestionar, pues, más de 200 prácticas entre curriculares y extracurriculares, y en ellas, pues, los estudiantes han podido mejorar, pues, como digo, su preparación de cara a un mejor acceso al mercado laboral. Voy a hablar un poco cómo es la temática y la dinámica de la carrera, ¿no? Y centrarme también sobre todo en la parte práctica y en lo que es el trabajo de campo, que muchas veces nadie sabe a qué nos dedicamos en el campo, ¿no? Y la verdad es que pasamos muchas horas y luego es la parte más divertida, la más bonita que tenemos durante toda la carrera. Entonces, un poco ver esa aplicación práctica, ¿no? Y luego, pues, cómo eso lo vamos a llevar a una educación profesional, ¿no? Aplicado luego, pues, a las empresas, a lo que es la vida profesional. Que es una carrera que abarca muy amplio espectro, o sea, tiene muchas temáticas diferentes, que no es que tú te metas en una carrera y es lo que te gusta, sino que es que tiene tanta diversidad de temas y de variedades que muchas veces llegas a tercero como yo y todavía no sabes un poco a lo que te vas a dedicar. Y entonces, a partir de tercero se diversifican muchas para que así luego te den ellos posibilidad de especializarte en una parte. Está muy bien, organizan excursiones a la nieve de varios días, organizan salidas de fin. Vamos a ver un poco lo que hacemos en la facultad, qué es lo que los principales proyectos que tenemos en la Facultad de Ciencias Químicas, enseñar un poco nuestra investigación de los diferentes grupos de los diferentes departamentos, los dos grados que tenemos, el grado en química y el grado en ingeniería química, así como todas las posibilidades que tienen tanto ingeniería química como química los egresados en colocarse en el mundo laboral. Como mensaje a todos los chicos que quieran venir a hacer ciencias químicas, lo que tienen que saber es que Químicas es una facultad consolidada, tanto ya en química, que lleva muchos años, como en ingeniería química, y que tiene unas enormes posibilidades después de colocación para los estudiantes, tanto en investigación como en industria. En el caso de psicología, trabajar bien a nivel de psicología clínica de la salud, de psicología del trabajo y de las organizaciones o de psicología educativa. Y en terapia ocupacional, formarles con esa base científica para que puedan evaluar, rehabilitar, mejorar siempre a través de la ocupación y con intervenciones también en el ambiente en el que vive el individuo, pues a través de la ocupación de aquellos casos de limitaciones, bien temporales, bien permanentes. Vamos a hacer una difusión de las salidas profesionales que tienen los estudios de farmacia en la actualidad. Salidas profesionales que vienen condicionadas por las normativas, por la legislación comunitaria y nacional que tenemos y que afectan a estos estudios como a otras profesiones de ciencias de la salud. Mi objetivo va a ser orientar a aquellos alumnos que tengan interés en el grado de medicina y en el grado de odontología, que son dos de los grados que necesitan una mayor nota de corte en esta Universidad de Salamanca. En concreto, precisamente los estudios de medicina ocupan el primer lugar. Después se sigue biotecnología y a continuación nos encontramos con los estudios de odontología.
no solamente se trata de eso, de ser un buen estudiante y tener una buena nota, hay que tener vocación. En la Escuela de Enfermería y Fisioterapia se imparten dos grados, el grado de enfermería y el grado de fisioterapia. En esta charla vamos a hablar un poco de cuáles son las salidas profesionales de esos dos grados y de cuáles son las asignaturas o los temas, los conocimientos que desarrollan durante esos cuatro años los alumnos de las dos titulaciones. Si tuviéramos que resumir con una frase lo que es el graduado de enfermería, yo lo resumiría diciendo que tratamos de formar a personas para ayudar a personas. Soy Maribel Rodríguez Fidalgo, vicedecana de Estudiantes, Promoción y Extensión al Universitario de la Facultad de Ciencias Sociales. Hemos venido esta mañana aquí a estas jornadas que ha organizado el ESPIO junto con el Ayuntamiento para dar información sobre las titulaciones que impartimos en la Facultad de Ciencias Sociales. Es decir, la titulación de Comunicación Audiovisual, el grado en Trabajo Social, Sociología y Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Como digo, el objetivo no es otro que informarle, que dar información a los alumnos sobre todo lo relativo a las titulaciones que tenemos en la Facultad de Ciencias Sociales y tengan mucha información cuando vayan a hacer su matrícula o en este caso la preinscripción a la hora de matricularse en los estudios universitarios. Soy Galo Sánchez, profesor de la Escuela Universitaria de Magisterio de Zamora. Y mi presencia en estas jornadas tiene que ver con la presentación a los estudiantes de bachillerato de las salidas profesionales en educación. Desde tanto la Facultad de Educación como la Escuela Universitaria de Magisterio de Zamora y la Escuela de Educación y Turismo de Ávila. El interés lo pretendo poner sobre todo en la importancia que tiene para los estudiantes detectar cuál es su motor, aquello que les anima a dirigirse hacia una salida u otra en sus estudios universitarios, subrayando la importancia, desde luego, que tiene el estudiar de forma presencial en una universidad, que es generalmente la de su ciudad, y que significa un crecimiento personal en los cuatro años de duración del grado. Esa es la clave, que el estudiante reflexione sobre qué es aquello que le motiva, aquello que más le apasiona para aprender a lo largo de esos años y construir un futuro profesional más adelante. Bueno, mi nombre es Sara Nogueira, soy estudiante de último curso del grado en Turismo, solo me queda por realizar las prácticas y el trabajo de fin de grado, y estoy aquí para hablar un poquito de las salidas profesionales que tendría esta carrera y hacer ver pues, a los estudiantes de bachillerato que el turismo no solo se reduce a una recepción, que también hay pues, más salidas, como puede ser la organización de eventos y congresos, gestión de alojamientos, planificación, docencia, consultoría, etcétera. Soy Natalia Merchan Hernández, estudiante de primero de Trabajo Social, y yo de lo que voy a hablar es básicamente de mi experiencia en la facultad, un poquito de lo que es mi grado, además de el programa de Implícate y Participa, con todas aquellas actividades que presenta la facultad para llevar la formación más allá de las aulas. Soy María Dolores García Sanz, vicedecana de la Facultad de Economía y Empresa. He venido al seminario correspondiente a la parte de Económicas y Jurídicas, ofreciendo, por lo menos tratando de orientarles en los grados que ofertamos en nuestra facultad, Economía, grado en Administración y Dirección de Empresas, grado en Economía y grado en Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas. Les he intentado contar un poco en qué se parecen y en qué se diferencian, porque muchas veces tienen claro que quieren ir a nuestra facultad, pero no muy bien a cuál de los tres, ¿no? Distinguir entre economía y empresa luego le resulta más fácil, pero entre empresa y gestión de pequeñas y medianas empresas un poco más complicado. Mi consejo para ellos, así a muy corto plazo, es que elijan una titulación por el grueso de la titulación. Que nuestros alumnos en general vienen de la rama de ciencias sociales, tienen mucho miedo a la parte cuantitativa, es verdad que tienen una parte de álgebra, de análisis y de estadística,
pero que el grueso de la titulación debe marcar su decisión. El que hay algunas asignaturas un poco más fáciles o algunas que a ellos digan de entrada que no les gustan, pues que no traten, no dejen nunca de hacer lo que les gusta por ese tipo de asignaturas que son la parte menos, no sé, menos fuerte, ¿no?, dentro de lo que es la titulación en sí. Porque el número de créditos prácticos es mayor. Bueno, básicamente les he explicado un poco cómo es el funcionamiento, cómo es la estructura del doble grado, porque es un doble grado que se divide, se separan bastante las carreras. Entonces, no es una esto supone una compatibilidad horaria pues bastante buena en ese sentido. Y después les he explicado tres cuestiones básicas que tienen que saber si quieren hacer el doble grado, que es que tienen que tener una capacidad de adaptación para ambas facultades, tienen que tener claro que les gustan los dos mundos, no meterse en economía, en el doble grado, porque me guste mucho la economía o porque le guste mucho el derecho. Y una cuestión, otra cuestión es que no tengan miedo, una vez que comiencen, pues que no tengan miedo por el impacto que le pueda causar el cambio de una facultad a otra. Todos, como ya sabéis, José Luis, nuestros grados son... En este seminario hicimos hincapié en las salidas profesionales de los grados que ofertamos en la facultad, concretamente del grado en Derecho, el grado en Criminología y el grado en Ciencia Política y de la Administración Pública. Hicimos un recorrido sobre todo en las salidas principales, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Concretamente, el seminario va dirigido a personas que estén ahora cursando un itinerario en ciencias jurídicas y sociales, mayormente, aunque perfectamente se puede también adaptar a cualquier otro itinerario. Concretamente, las salidas de derecho van muy enfocadas a la rama jurídica propiamente dicha. Criminología tiene también algo de psicología, sociología y por lo tanto va a un perfil mucho más interdisciplinar. Y por último, el grado en ciencia política tiene una formación en derecho, sobre todo en derecho administrativo y derecho constitucional, pero también igualmente una rama en ciencia política. Yo creo que estas jornadas son muy interesantes, sobre todo para tener conciencia de a lo que se van a enfrentar, y el consejo prioritario que yo les daría es que miren esto con una perspectiva de futuro, es decir, tengan el horizonte sobre todo a qué se van a dedicar en un futuro próximo y sobre todo que expriman y que aprovechen el tiempo de la facultad, es decir, no solo que ellos pasen por la facultad, sino que sea la propia facultad y la propia Universidad de Salamanca la que pase por ellos mismos. Hemos estado hablando de varias ofertas formativas, tanto de dobles grados como de grados individuales. Yo me he centrado más en dobles grados, he explicado cuatro, dos que se imparte propiamente en la Facultad de Derecho y dos que se dan conjuntamente con traducción, interpretación, información y documentación. La parte que he explicado yo sí que exige por parte de los estudiantes que quieran entrar pues un esfuerzo, porque estás cursando dos titulaciones académicas y la complejidad de los horarios es lo que tiene, entonces tiene que cursar. Y yo al cursar uno, pues oye, los elementos que destaco, pues la capacidad que me ha aportado para saber llevar a cabo dos planes de estudios a la vez y también mucho esa capacidad de sintaxis que tienes que tener, interrelacionar varias materias. Carrera es que te guste, sobre todo. Las carreras como puede ser Derecho o Ciencia Política o Económicas tienen que ser un poco también vocacional. Siempre se habla de la medicina o de la educación, pero el derecho también. Tienes que saber ligar, por ejemplo, no es fácil defender a una persona que sabes que ha cometido un acto de violación o que ha hecho un hurto o quitar los hijos a un padre o un progenitor X. Entonces, ese también ese fin social que te aporta. Los muchachos de bachillerato les he querido explicar cuáles son las diferencias entre las ingenierías industriales, la mecánica, la electrónica, la eléctrica, que es la mía. Y al final era transmitirles un poco la pasión y para lo que sirve, que al final es usar todo el conocimiento que podemos tener de la tecnología y la ciencia para hacernos la vida más útil a los seres humanos. Así que eso, la verdad que he dicho una serie de salidas y se han emocionado un poco. Es un poco de sacrificio lo que hace falta y pasión, o decir, jo, yo sí que valgo para esto porque yo tengo ideas, o lo que me ha contado este profesor me ha gustado, me ha interesado. Entonces, aunque solo sea una parte de tu carrera o una parte de lo que puedas aprender y que luego vayas a internet y aumentes tu conocimiento o hables con los compañeros y te guste, ahí ya
despiertas un poco tu alma, como se diga, de científico, de ingeniero o de cualquier carrera que estés haciendo. La tercera titulación es... Hemos explicado un poquito las titulaciones que hay en la Escuela Politécnica Superior de Ávila, pasando rápido por la descripción principal de la ingeniería civil, el grado de ingeniería civil y sus salidas profesionales, el grado de ingeniería de minas y de energía y sus salidas profesionales, el grado de ingeniería geomática, el máster en geotecnologías para la arquitectura e ingeniería y el doble grado de ingeniería civil más ingeniería de minas y energía. El objetivo era explicarles en qué se basan esas titulaciones, sus salidas profesionales y animarles de alguna forma a que se matriculen en ellas y promocionar esas titulaciones en nuestra escuela. Pues a los alumnos he querido transmitirles un poco cuál es el mercado laboral actual en el que se pueden mover, porque la información que puedes encontrar en internet puede estar desactualizada, puede ser muy teórica y no te enteras. Entonces, les he querido dar un poco una versión más actual o más de vida real. Y luego también les he comentado todas las posibilidades que tienes en la universidad, a mayores, aparte de solo formación académica. Todas las asociaciones, tanto culturales, políticas, alumni, todos los servicios de cooperación, de igualdad, la oficina verde, si te interesa el medio ambiente. Y luego son delegados, están en la universidad. La Universidad de Salamanca es muy buena, por lo menos en mi carrera en ingeniería agrícola, es un ambiente muy familiar, los profesores se lo curran mucho, a pesar de que no siempre disponen de los medios que necesitan, pero el trabajo y la labor que hacen es excepcional. La oferta formativa de la Politécnica, y entonces, bueno, decirles que nuestros estudios pertenecen todos a la rama de Ingeniería y Arquitectura, tenemos 6 grados, que es el grado en Ingeniería Informática en Sistemas de Información, el grado en Ingeniería Agroalimentaria, en Ingeniería Mecánica, en Ingeniería Civil, en Arquitectura Técnica y en Ingeniería de Materiales. Los grados han facilitado mucho el que el alumno termine dentro de los años que se estipula para terminar el grado. Estos, bueno, aparte de estos grados, hay un doble grado en Ingeniería de Materiales e Ingeniería Mecánica. Les he hablado de las ventajas del doble grado y de los perfiles profesionales y las salidas que pueden tener en cada uno de ellos. El miércoles 17 de febrero, en la Facultad de Ciencias Químicas, el vicerrector de Emprendimiento y Transferencia, Juan Manuel Corchado, dio las claves del emprendimiento en la Universidad de Salamanca. Él mismo lo definió de esta manera. Hoy vamos a hablar sobre el emprendimiento de la Universidad de Salamanca, en concreto vamos a desvelar cuáles son nuestras claves, qué está haciendo esta institución por todos nuestros estudiantes, por el profesorado y por el PAS para que tenga las mejores condiciones de cara a emprender un posible negocio en el contexto de lo que es la Universidad de Salamanca. Contamos para ello con la ayuda que nos ofrece la unidad de emprendimiento de esta universidad, parque científico y todos los elementos que nos acompañan, como pueden ser la Fundación General de la Universidad de Salamanca, el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia o el Hub de Emprendimiento que se ha montado y que llamamos UTANE Hub, en el que están todas las empresas que colaboran con la Universidad de Salamanca. Básicamente queremos ser la Universidad de los Emprendedores y en los últimos años ya contamos con un club de emprendimiento del que forman parte 400 personas, todas ellas desarrollando distintos tipos de actividades pues relacionadas con negocios y titulaciones y trabajos basados en investigación que se desarrollan en nuestros laboratorios. La Facultad de Químicas de la USAL se imbuyó de espíritu emprendedor el pasado 24 de febrero. Emilio Hernández Morales, director ejecutivo de All 3D Form, ofreció a los alumnos los conocimientos adquiridos a raíz de experiencias profesionales. Con explicaciones gráficas y concisas, trató de solventar las dudas sobre pymes y grandes empresas con las que los jóvenes salen al mercado laboral una vez finalizada la carrera. El problema de los alumnos cuando salen de la universidad es que tienen poco conocimiento del mundo laboral. Entonces, he pretendido enseñarles un poquito lo que hay
en la calle, en lo que tienen que encontrarse a partir de mañana. También hemos tenido que ser mucho, que aquí no se hacen las posibilidades. Bien, ¿por qué ha aceptado la invitación de la ley? He tratado de explicarles que hay muchas vías para integrarse dentro de lo que es el mundo laboral. Hay vías del sector público, hay vías de enseñanza, de investigación, hay vías del sector privado, también autónomos o emprendedores, como dicen ahora. Y bueno, buscar cuál es el que más le gusta. El pasado viernes 10 de mayo se celebró en la Facultad de Ciencias Químicas una conferencia en torno al espíritu emprendedor. Gustavo Pascual Coca, director y cofundador del laboratorio químico Sintelia Organics, fue el ponente de la charla. Lo que hemos explicado aquí, es cómo alguien que ha hecho una carrera y un doctorado, con lo que ha aprendido en ese tiempo, sale al mercado laboral, está en una empresa durante X años, aprende determinadas cosas, cambia de empresa, se va a una más grande, con muchísimos más medios, aprende cosas diferentes y en un momento dado tiene la inquietud de decir que él también puede hacer lo que ha visto que hacía una empresa, otra empresa, incluso intentar hacerlo mejor. ¿Con los datos, con quién trabajaba allí, cuándo facturaba la El día 24 de marzo se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Químicas una conferencia sobre el espíritu emprendedor en el área de la química. La conferencia debería ser segunda parte de otra que di a medias el año pasado en estas conferencias organizadas por la Facultad de Química y por la sección de la Real Sociedad Española de Química. Pero como este año se ha cambiado la orientación y está enfocada a los emprendimientos y a las startups y las empresas que puede crear la universidad y los investigadores, pues va dedicado precisamente a lo que hemos estado haciendo durante unos cuantos años en temas relacionados con la investigación para la industria, para el desarrollo, para la generación de nuevas empresas. Contar un poco la historia mía y la historia de nuestro grupo en la generación de patentes y en la generación de trabajos aplicables y sustancias nuevas y fármacos y productos aplicables. Va dirigido a los compañeros y amigos de siempre y a los que nos han estado siguiendo un poco, pero desde luego está también para hacer un incentivo hacia los estudiantes, hacia tal, sobre las posibilidades, a los doctorandos, a los licenciados, sobre las posibilidades que la química tiene en desarrollar nuevos productos y arrancar nuevas empresas y nuevas actividades. La conferencia concluyó con un positivo recibimiento por parte de los asistentes. Queremos en esta presentación que se acerquen a esta figura como pensadora que tocó la vida humana desde dentro, la naturaleza, tantas cosas, por supuesto, la experiencia divina. Y lo vamos a hacer con una de las personas que yo creo que más sabe sobre Teresa de Jesús en nuestro país. Él es Francisco Javier Sancho Fermín. Hablar de un tema que parece o pudiera parecer a veces que está fuera de tiesto, ¿no? Como es el tema de la mística, ¿no? De hecho, el título de mi intervención reza así, ¿no? Teresa de Jesús, filosofía y mística, ¿no? Da casi la sensación de que quisiéramos hacer un matrimonio forzado entre dos términos o dos realidades que aparentemente quizás pudieran parecer opuestas, ¿no?